Bon dia a totes i a tots, sempre n'hi ha algun. Simplement, en un minut, presentar-vos a l'Idon Zabalza, és assessora d'educació infantil del Centre de Professors de Castelló, del Sefire. No fa falta que vos expliqui res perquè ja ho sabeu de l'altre dia, el que era un Sefire, un MRP, etc etcètera, etcètera. Per tant, dir-vos només que la conec de fa molt de temps, que és una gran professional i una especialista Gràcies. en el tema de currículum infantil Y, por tanto, es un tesoro el tenerlas. Muchas gracias, Lidón. Gracias a ti. Hola. Bueno, pues, eh, como ya os lo ha dicho Enrique, soy asesora del CEFIRE, que es el organismo, ya, me, ya he visto que ya lo conocéis, que se encarga de la formación permanente del profesorado eh, y de, de la, del desarrollo de las competencias del profesorado en activo a lo largo de la vida. Vosotros, por decirlo de otra manera, ahora mismo estáis haciendo vuestra formación inicial. Cuando os incorporéis a la vida profesional, pues vuestra formación continuará a través de los cursos que el CEFIRE os propondrá. Bueno, y entrando ya en materia, eh, vamos a hablar del currículum y de la educación infantil. La educación infantil, aunque os parezca sorprendente, ha estado hasta es, es realmente mmm, muy, muy reciente su. Digamos, su reconocimiento como, como etapa y como una de las, de las etapas fundamentales dentro del sistema educativo. Así ha sido reconocida por primera vez en un Estado europeo, concretamente el español, eh, ya veis, en la ley, en la LOCSE, el 3 de, de del 1990, el día de 3 de octubre. Desde antes de esa fecha ni siquiera se la reconocía como una etapa educativa. Después la LOE... Ya la incorporó plenamente al sistema educativo, hablamos ya de una etapa única organizada en dos ciclos, y se deja de lado aquel, aquel concepto meramente asistencial que tenían en cuenta la gente cuando hablaba de, de guarderías, esa palabra guardería. Eh, todavía hay mucha gente que la sigue utilizando, pero es completamente errónea. Eh, tenemos que hablar de escuela infantil para el ciclo 03 y por supuesto ya de escuela de infantil y primaria si es que es el caso para el ciclo, el segundo ciclo de tres y seis años. como primer tramo del sistema educativo tiene una importancia vital. la educación infantil es el punto clave para la calidad y para la equidad del sistema educativo. Eh, si no proporcionamos al niño posibilidades de acceder a este primer tramo del sistema educativo, no podemos hablar ni de equidad ni de calidad, porque lo, todo el conocimiento que el niño va a adquirir en los primeros seis años de su vida va a ser determinante, va a ser fundamental para afrontar con éxito el, los siguientes tramos educativos, entrar y triunfar digamos, en la escolarización o abocarlo al fracaso escolar. Por tanto, esa visión eh, propedéutica de la etapa de infantil como que es una preparación para la primaria eh, debemos dejarla atrás porque es completamente falsa. En la educación infantil se desarrollan una serie de aprendizajes, como os digo, básicos, pero además de, de, de desarrollar estos, estas capacidades en los niños y de, de, de desarrollar estos aprendizajes, además de ello también se desarrolla ya... Una actitud a lo que va a ser el sistema, frente a lo que va a ser el sistema educativo, es decir, desde que el niño entra bien en el ciclo 03 o bien en 3 6 hay que incorporar a las familias dentro del, del sistema educativo, incorporarlas y que forman, porque forman parte de la comunidad educativa y erradicar, tanto en las familias como en el mismo niño, sentimientos de marginalidad que podrían dar lugar luego, con el tiempo, a problemas de convivencia. Es decir, tanto el niño como su familia, como sus padres, deben considerarse parte de ese sistema educativo. Esto es algo realmente que hay que tener en cuenta y muy básico, muy básico. Eh, bien, eh, tenemos ahora. Vosotros supongo que habréis oído hablar de la neurociencia, es un tema muy interesante. La neurociencia nos proporciona bases científicas que dejan atrás conceptos eh, que ya hay que erradicarlos, que estaban muy arraigados y que eran completamente falsos. Entre algunos de estos conceptos que se refieren al desarrollo del cerebro y a, y a estos primeros seis años de la vida del niño, pues tenemos, como veis, lo que se concebía antes y lo que se concibe o lo que se ha demostrado que es ahora propio del cerebro y el desarrollo del niño. Eh, primero, pues por ejemplo, frente al desarrollo del cerebro, antes decían que depende de los genes que se nace, que eso era determinante, ¿m? estaba cerrado. Tú tenías una herencia y no podías ir a más. Ahora se ve que el desarrollo del cerebro mm, depende de la interacción, o es de, depende de la interacción de esos genes con los que tú has nacido y con las experiencias que viva ese niño. Eh, luego, experiencias antes de los, de los tres años. Antes considerábamos que el impacto era muy limitado. Los, los niños eran pequeños, y, pero no, por ser pequeños no quiere decir que sean tontos, ni muchísimo menos. Entonces, se ha demostrado que las experiencias tempranas tienen eh, impacto en la, en la arquitectura del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que afectan a las interconexiones, las multiplican. ¿Mm? generan interconexiones neuronales y por tanto desarrollan el cerebro. Eh, también decían, hablábamos de un desarrollo lineal del cerebro y ahora se, se ve que en la primera infancia hay momentos claves, o sea, la primera infancia es un momento clave para adquirir nuevos conocimientos. Y por último, sobre el cerebro infantil, se consideraba que era bastante menos activo que el cerebro adulto. Y es todo lo contrario: el cerebro infantil es mucho más activo que el del adulto. Bien, eh, hablamos un poco de la visibilidad y la equidad en la educación infantil. Eh, tanto la LOE como la nueva Ley de Educación, la 11, que sabéis que se ha puesto en funcionamiento en primaria este mismo curso para los cursos primero, tercero y quinto de primaria, eh, ambas eh, coinciden en que, en que el, el concepto de equidad está ahí y hay que respetarlo. La equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades. Esto ambas coinciden. Eh, claro, un punto clave para eso será la escolarización temprana. Debe ser imprescindible para paliar precisamente los efectos de las desigualdades sociales. Cuanto antes tenga acceso el niño a la educación, más fácilmente se podrán paliar esos, esos, esas desigualdades con las que algunos parten. ¿no? Por ello, el currículum de infantil visibiliza la primera infancia, la pone en el lugar que debe ocupar. En el lugar que le corresponde. Nos dice eh, Juan Manuel Escudero Muñoz que la educación infantil asume la función de corregir la espiral que empiezan las desigualdades sociales, se traduce en falta de adaptación a las condiciones del sistema educativo y conduce al fracaso escolar. Como os digo, es clave. Bien. Eh, por ello precisamente habrá que dotar de mecanismos para que estas, las, las familias que tienen que, que provienen de entornos socioeconómicos más desfavorecidos tengan acceso a este primer tramo sobre, a, a, tanto a, a, por supuesto la escuela eh, a partir de los tres años es gratuita, pero también es muy importante el primer ciclo de educación infantil, el, cero, el 03 y habría, habría que facilitar el acceso a todos a este, a este primer ciclo. Bien. Eh, insistiendo un poco en la visibilidad de, de los alumnos y hablando de los avances que la ciencia nos proporciona, voy a comentaros, porque me parece muy interesante para, para esta cuestión, las neuronas espejo. yo no sé si vosotros conocéis este, este, este término, este concepto. bueno. Eh, las investigaciones sobre las zonas del cerebro que se activan cuando uno está realizando una actividad concreta, como puede ser, así un objeto. Eh, dieron lugar a otro descubrimiento que también fue, bueno, fue sorprendente en sí mismo. Y fue que aquellos individuos que estaban en la misma sala en la que se estaba realizando el, el experimento, pero que no, no eran en ese momento objeto de ese experimento, aunque sí estaban conectados, pero que eran meros observadores, estaban mirando, observando qué sucedía. En esos cerebros, como digo, de esos observadores, se activaban la misma, las mismas interconexiones y se activaba la misma zona del cerebro que, aquello, del cerebro que aquellos que estaban actuando. Con lo cual, eh, la deducción era sencilla, se estaba aprendiendo por observación y esto mm, se demostró empíricamente. Eh, a través de la observación, pues, se activan conexiones neuronales que nos permiten aprender. Entonces nos encontramos, vamos a ver, esto es muy importante desde el punto de, de vista de, de la intervención del maestro o de la maestra de, de educación infantil, porque nos encontramos ante, ante niños o niñas que, por ejemplo, ante una actividad cualquiera como puede ser, por ejemplo, trabajar la plastilina, pues no quiere coger la plastilina y permanece al margen. Entonces sería fácil deducir, o era fácil deducir pues este niño no ha hecho nada, eso no es cierto. Ese niño está observando y está aprendiendo, aprendiendo a través de esa, de esa observación. Hombre, por contaros un caso curioso eh, sobre las neuronas espejo, eh, pues eh, se demostró que eh, un equipo de baloncesto entrenaba asiduamente y mientras era observado, pues por, por eh, gente que se quedaba en el banquillo, se quedaban las gradas, pues familiares, amigos. Pero que no participaban en los entrenamientos. A lo largo de una observación dilatada, se puso en marcha el experimento y a esas personas que habían sido meros observadores se les hizo jugar al baloncesto. Como digo, nunca habían jugado, nunca habían entrenado. Lo curioso fue que algunos de ellos, claro, cada uno tenía mayor o menor capacidad, pero algunos de ellos presentaban eh, la misma habilidad para encestar como muchos de los jugadores del equipo que habían estado entrenando y ellos no habían entrenado jamás y simplemente a través de una observación dilatada habían llegado a desarrollar ese aprendizaje previo que les permitía jugar bien a baloncesto. bueno eh, por tanto habrá que respetar a los niños que se quedan al margen eh, siempre hemos etiquetado a los niños que interactúan mucho que hablan mucho como niños inteligentes y a los que no lo hacían, o los que no lo hacían tanto, pues como niños que ya empezabas a ponerles unas etiquetas que a lo mejor pues no, no respondían a la verdad, no respondían a, lo, a las enormes capacidades o a los enormes potenciales que pueden tener estos niños que a través de la observación y a través de las neuronas espejo eh, son capaces de, de entender las interacciones que se están dando en el aula y además estas neuronas espejo os diré más, son eh, las que guardan relación con el desarrollo de la empatía. ¿Mm? Por tanto, es muy importante la observación del maestro y la documentación. Y hablo, cuando hablo de documentación me refiero a registrar las actividades que realizan los niños eh, a través de la cámara digital, del vídeo, porque luego eso nos permite... una visibilizar a ese niño. Ya con más tranquilidad volvemos a revisar lo realizado en el aula y nos damos cuenta de quienes han participado, de quién no ha participado, ha participado aparentemente, pero eh, sí que nos damos, nos podemos apercibir de la observación sistemática que este niño o esta niña ha estado realizando sobre las interacciones que estaban realizando los otros, los otros alumnos. Bien, eh, los niños entonces hay que eh, resumir diciendo que aprenden a través de la actividad y, y de la interacción, pero que esta interacción muchas veces puede ser pasiva eh, o aparentemente pasiva. ¿Mm? Eh, pero el aprendizaje se está dando y se está dando gracias a las, a las neuronas espejo. Eh, si entramos ya en, en el currículum de infantil propiamente dicho, la LONCE, como supongo que sabréis, no establece ninguna modificación en la ordenación re, 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 relativa a, a la educación infantil. Los decretos 37 y 38 de la Comunidad Valenciana del Consell sobre el currículum de infantil continúan vigentes. Hay, no se ha tocado nada. Por decir algo, pues bueno, la definición que se da de currículum en, lo, en la LOE y en el LOMCE, pues eh, lo único que podría destacarse es que Incide el alonce un poquito más en la cuestión relativa a las competencias, más que a los, eh, a los mismos objetivos. Pero, curiosamente, y como también supongo que sabréis, en nuestra comunidad eh, ya en el decreto 38 ya se establece que no, no vamos a hablar de competencias básicas. Este término no lo vamos a utilizar, sino de desarrollo de capacidades. Aquí tenemos las, las ocho competencias. Eh, pero en infantil, lo que sí que se va a hacer es desarrollar una serie de capacidades que eh, preparen para la posterior adquisición de esas competencias a partir de la primaria. Eh, esto es un poco como discutible y de hecho hay algunas eh, comunidades de ámbito estatal que no lo han considerado así y que ya hablan en educación infantil. De competencias. Si me pedís mi opinión, en mi humilde opinión, realmente en educación infantil yo creo que se ha trabajado siempre por competencias, porque realmente los niños cuando entran pues tienen una serie, a ver, son muy pequeños y entonces hay, evidentemente, lo primero que se ha de trabajar es en que esos niños sean competentes en el, en el entorno que ocupan para moverse, para conocerlo, para ser, pues eso, competentes. En fin, pues vamos a hablar de capacidades, pues vamos a hablar de capacidades. Ya os digo que es discutible, pero bueno, no sucede absolutamente nada. Eh, desde luego, sí que estarán bien preparados para asumir el desarrollo posterior en la primaria de esas competencias básicas. Las áreas de la educación infantil establecidas ya, como os he dicho antes, en la LOE y que permanecen, eh, son tres: el conocimiento de sí mismo, la autonomía personal, el medio físico, natural, social y cultural que incluye el lenguaje matemático dentro de, de él, de esta área. Y diríamos particularmente de esta área que el objetivo, su objetivo es facilitar el conocimiento y, el compre y la comprensión de todo lo que configura la realidad del, del niño y de la niña. Y luego están los lenguajes, la comunicación y representación. Mm, a ver, no quería pasar esto sin hacer mención al decreto de plurilingüismo que salió en el año 2012, por el cual... Mm, a ver, eh, se utiliza el, la lengua inglesa, es la tercera lengua, de uso vehicular, y que empezó su implementación eh, con el precisamente en infantil tres años. Este año con, culminará la implementación en, en infantil cinco años. A partir del año que viene ya mmm, la tendremos en primaria y que desde luego ha obligado a, 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 a el profesorado de educación infantil tiene que realizar la formación permanen, per, pertinente para poder vehicular como os digo eh, en lengua inglesa pues parte de los conocimientos que se que se dan. El eh, primer año sí que se dieron eh, estaban los English Helpers que apoyaban al profesorado porque claro fue un poco precipitada la implementación pero ahora pues ya son muchos los profesores prácticamente todos los de educación infantil están realizando estudios para poder desarrollar esta competencia en lengua inglesa que les permita desarrollar pues esta esta nueva acepción o concepción de, 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 la, de uso vehicular. Eh, bien. Vamos a hablar del medio físico natural, social y cultural, que claro, este es el que constituirá el eje vertebrador de todos los aprendizajes. Lo que pasa es que no nos podemos olvidar del lenguaje, porque la adquisición del lenguaje es siempre el paso previo para cualquier aprendizaje. La importancia del lenguaje oral es máxima porque es el instrumento de aprendizaje por excelencia. Eh, y porque gracias a él se construyen los conocimientos, o sea, quiero decir, que es primero el, el, la gallina o el huevo. Bueno, pues si no se desarrolla el lenguaje, difícilmente el pensamiento puede desarrollarse y la adquisición de conocimientos puede, puede darse. A través del lenguaje, el niño manifiesta lo aprendido, manifiesta sus vivencias, manifiesta sentimientos, ideas, emociones y la regulación de la conducta, también las normas, también se transmite. A través de la verbalización y del diálogo. Eh, la importancia. A ver, a Catherine, Catherine Snow, de la Universidad de Harvard, mm, <laughs> incidió mucho en la importancia de la introducción de un vocabulario, a ver, complejo, podemos decir, desde los primeros, no años, sino meses de vida. Eh, en la Universidad de Harvard se hizo un estudio. Con alumnos procedentes de, de familias o de entornos socioeconómicos pues, deprimidos, para incrementar sus competencias de vocabulario y de alfabetización. Y este estudio duró 15 años y, desde luego, se cumplió la premisa que Catherine Snow había dicho. Estos alumnos eh, eh, tuvieron éxito dentro del sistema educativo. ¿Mm? Por lo tanto, la, la, el desarrollo del lenguaje desde la primera, desde la primera edad es básico. Eh, también eh, pero eh, he puesto un pequeño vídeo, pero creo que no lo podremos oír de todas maneras os, os lo contaré. Eh, desde la Universidad de Harvard en el año 69 apareció este proyecto que como todos sabéis es conocido como Barrio Sésamo y que ha pervivido en la historia desde el año 69 continúan, hay muchas variaciones, pero se dan en todos los países y estoy segura que, que todos vosotros pues en algún momento en eh, la infancia habréis visto episodios de, de Barrio Sésamo, se llame ahora como se llame. Eh, ¿Qué pretendía este proyecto? Pues este proyecto lo que pretendía es precisamente lo que os acabo de comentar, eh, utilizar un lenguaje un lenguaje que no fuera el habitual, el que se utilizaba en, en ciertos entornos o en ciertos entornos familiares no académicos y que mmm, diera pie a que los niños desde la más temprana edad conocieran ciertos vocablos que si no de, de otra manera no lo hubieran podido conocer. Eh, aparentemente cuando vemos un episodio de Barrio Sésamo pues nos parece, pues nos hace gracia, creemos que eh, si viéramos el vídeo, que ya veo que no lo podemos verlo pero no podemos escuchar, los episodios o los gags que hay en, en Barrio Sésamo, eh, como os digo, tienen siempre, llaman a las cosas por su nombre, es decir, las frases están bien estructuradas para empezar. Sabéis que se, se, se estudian conceptos. Por ejemplo, lo que no sé si habéis visto un poquito de la, del vídeo que tenía, pues estaba Coco subiendo y bajando una escalera. Entonces es pues concepto de ahora estoy abajo, ahora estoy arriba. Pero además, eh, durante el desarrollo de Segac... Las palabras que se verbalizaban eran palabras, como os digo, correctas. Por ejemplo, en este vídeo pues aparece, no sé si era el monstruo de las galletas, eh, presentando el vídeo que, el gag que íbamos a ver a continuación, y nos dice que en este episodio, episodio de grandes relatos vamos a ver a Coco tal, tal, tal. Y luego, mientras está dándose las aventuras de coco subiendo y bajando diciéndonos que ahora estoy abajo y ahora estoy arriba pues hay una voz en off que nos dice que coco sube peldaño a peldaño nos dice escalón ni dice peldaño a pedaño nos dice que está jadeando, cuando nosotros a lo mejor diríamos, no utilizaríamos o no utilizarían en, en, en algunos ámbitos esa palabra concreta. Es decir, al niño se le están proporcionando una serie de vocablos que de otra manera no escucharía. Y por tanto, se está desarrollando, se está ampliando su vocabulario y con ello se está desarrollando su capacidad mental para el aprendizaje. Eh, este, por, por acabar de deciros algo, desde luego los niños que lo veían se demostró que mejoraban su proceso de aprendizaje y ahora por ejemplo me comentaban el otro día que eh, se sigue dando en Estados Unidos y que están muy interesados por aumentar eh, o por mejorar eh, el habla de, de inglesa entre la población hispana porque claro ya sabéis que hay como un Spain English o bueno, que, que, que hablan no demasiado correcto y que el interés que tienen ahora en los episodios de Barrio Sésamo va enfocado hacia los, eh, los niños de habla eh, de, de etnia hispana. Eh, ¿Qué más? También fue muy sorprendente, y me gustaría comentarlo, porque si miráis la fecha en que apareció en la década de los 60, eh, bueno, el, el programa en sí es sorprendente, es llamativo para la época, porque, porque en él incluye roles y personajes de todo tipo. Eh, hay personas, también, aparte de los muñecos, también salen eh, algunos actores eh, de todas las razas. Los muñecos son de todos los colores, de todos los tamaños. Eh, bueno, diremos, pues no tiene nada que ver. Sí que tiene que ver porque en ese momento, recordad que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, habían unos conflictos raciales muy graves y que, llevaron, que, que, que desembocaron con el asesinato de Martin Luther King. Y todo coincidió en la misma época. Entonces, fue realmente un programa revolucionario en muchos aspectos, porque defendía la igualdad en la diversidad. Eh, en fin, fue realmente eh, sorprendente y muy operativo. Bueno, continuemos. A ver. Eh, si hablamos de. Hemos dicho cuáles son las áreas de educación infantil y cómo hay que enfocarlas. Desde luego, hay que enfocarlas desde la globalización. Cuando habla, el niño percibe el mundo de esta manera global, no por compartimentos estancos. La realidad está constituida por un todo y nos dice Zabalza que el alumno de infantil es un sujeto no sectorizable. Es todo el niño lo que se va, lo que se va desarrollando, lo afectivo, lo social, lo cognitivo. Es un todo integrado en el que el eje fundamental es yo y las relaciones que se establecen con la realidad ambiental. Es decir, no podemos hablar de asignaturas, no podemos hablar de horarios rígidos, no podemos hablar, tenemos que hablar de áreas genéricas, pero que son muy interdependientes. El entorno no puede ser comprendido sin la intervención de los diferentes lenguajes y sin el conocimiento de la propia ubicación del alumno en el espacio que habita. Eh, tampoco podemos hablar de programaciones inamovibles. Y habrá que programar en unidades didácticas o eh, en proyectos en, las que, en los que, naturalmente, estarán integradas las diferentes áreas. Nunca se, podemos compartimentar. Eh, hablamos hoy en día de un aprendizaje dialógico propio de la sociedad de la información. A ver. Eh, estamos hablando de un momento de transformación de la realidad. Hasta, desde los años 60 estaba muy utilizado, ha sido muy utilizado y muy seguida eh, la concepción constructivista del aprendizaje. El aprendizaje dialógico se ve absorbido, al revés, el aprendizaje constructivista se ve absorbido por el aprendizaje dialógico y me explico. A ver, según el constructivismo, que tiene cosas muy buenas que han sido como os digo incorporadas al aprendizaje dialógico. Los el aprendizaje depende mucho de los conocimientos previos del alumno. claro decir esto eh, ausubel que era uno de los eh, grandes gurús del constructivismo y que definía o describía precisamente el, construct el constructivismo como punto clave el partir de esos conocimientos previos a veces se puede considerar de, de clasista. ¿o ¿Por qué? Pues porque de alguna manera aquellos niños que, volvamos a las clases desfavorecidas socioeconómicamente, parten, pues parten desde luego de un, de un nivel mucho más inferior que los niños que se encuentran en, en otras clases académicamente superiores. Con lo cual, Ahí caíamos en el, en el peligro, y se ha caído en el peligro, de etiquetar falsamente a niños que comenzaban la escolarización, eh, de, de decir eh, a lo mejor profecías que, que a, a fuerza de repetirse acababan cumpliéndose. El aprendizaje dialógico va más allá. El aprendizaje dialógico tiene como punto de partida el diálogo y... Eh, todo, todo la transformación de la escuela y cuando hablamos de transformación no hablamos de adaptación la adaptación antes hablábamos de adaptarnos a, a las necesidades bueno pues no, o a las dificultades que nos encontremos no podemos hablar de adaptación a unas dificultades porque esas dificultades precisamente lo que han generado ha sido eh, fracaso escolar y ha sido eh, no inclusión entonces lo que hay que hacer es transformar la escuela incluir a toda, dentro de la comunidad educativa, a todos los, eh, los protagonistas de, esos, de esa comunidad, como son los padres, los alumnos, las familias, los voluntarios y, por supuesto, los alumnos. Entonces es una concepción comunicativa de la educación. y mm, del, del constructivismo, por supuesto, pues quedará el que el, 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 el conocimiento tiene que ser las actividades el aprendizaje tiene que ser significativo, tiene que ser funcional, hay muchas cosas buenas del constructivismo, pero no, no decir que el punto clave son las, los conocimientos iniciales del alumno. Esto no es, no es así. Por tanto, el énfasis donde se tiene que dar es en las interacciones, esas interacciones a través del diálogo y de la actividad conjunta. Y se tiene, por tanto, que formar al profesorado, a las familias, a los voluntarios. Eh, por ejemplo, por comentaros algo, Ausubel, entre algunas de las cosas que él decía, es que eh, el niño culturalmente marginado manifiesta poca motivación por aprender. O que los padres que, que tienen escasa escolaridad son incapaces de valorar la educación. Esto, como os digo, son premisas cuanto menos clasistas y hay que olvidarlas. Hay que partir de eh, este tipo de aprendizaje y de eh, el énfasis en las interacciones entre los alumnos, entre profesores y familias, entre todos los miembros de la comunidad educativa. Bien. Eh, así nos, basa, nos basamos en, en pedagogos como Vygotsky, que nos habla de la interacción en situaciones educativas, es la que promueve el aprendizaje. Nos habla también de la naturaleza social del aprendizaje humano y, por supuesto, de la significatividad y funcionalidad que tiene que tener ese aprendizaje para el niño de, de, de educación infantil. Bueno, para todos, para el niño de todas las etapas. Bueno. Eh, no sé si voy muy rápida, pero sé que tampoco dispongo de mucho tiempo y creo que se está acabando. Entonces quiero presentaros tres proyectos que he realizado. Eh, empezaré por castelló la ciutat eh, Castelló-la-Megua Ciutat eh, fueron un proyecto para tres, cuatro y cinco años que posteriormente me publicó el Ayuntamiento de Castellón, que se editó y que se hizo llegar a todos los centros de, de la ciudad de Castellón. Y nació de la intención de aproximar al alumnado precisamente a su entorno más próximo a la ciudad. Y lo que es, se realizó un trabajo previo... A, de, de lo que eran las raíces digamos, de, 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 de la ciudad, culturales, la, eh, pues eh, trabajé las anécdotas, trabajé, eh, eh, trabajé las canciones de tradición oral, los juegos y en base a las, a la, precisamente a las canciones, a las letras de las canciones, los niños fueron guiándome en el desarrollo de todo el trabajo posterior. Era un aprendizaje, desde luego, por contacto con la realidad y la metodología fue muy activa. Los niños disfrutaron muchísimo, me guiaron ellos, como en todo buen proyecto, y participaron. Eh, las experiencias eran significativas y habían, hicimos multitud de salidas y, tu, y recibimos multitud de visitas. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, a un caballero de la conquista que le, preguntaran, le preguntaban si era de Veritat, si le preguntaban dónde tenía el caballo, en fin. Eh, se dieron actividades próximas, significativas, de los que ellos formaban parte. Y también fue muy importante facilitar la integración de aquellos niños recién llegados. Eh, porque al estudiar precisamente este entorno de las raíces culturales y sociales de nuestra ciudad, de nuestra cultura, de no, ellos formaron, entraron a formar parte precisamente de esa realidad, con lo que la integración pues, era bastante, se, se realizó. ¿no? Eh, la, esto ya lo he dicho antes, pero es así. Eh, se puso en práctica desde luego, un, una pedagogía sistémica por part, por, por el, porque desde el primer momento los padres eh, participaron activamente en el, en el proyecto y desde luego el objetivo pues era eso, que, todos las, que todas las familias se vieran integradas en, esta, en la comunidad educativa y erradicar aquellos sentimientos de marginalidad que se pudieran dar, es decir, que no existieran estos sentimientos, que tanto niños como las familias se vieran eh, partes y partícipes de este proyecto que estábamos desarrollando y que disfrutamos muchísimo durante tres, los tres cursos, los tres niveles de educación infantil. Eh, también estudiamos eh, personajes de la historia, ahí tenéis al obispo Climent, de, bueno, de pintores, poetas, estaba Puig Roda, Porcar, Bernat Artola, en fin. Y bueno, también dimos el Tombato Sals, es Juan Pascual Tirado, yo eh, Pascual Tirado, perdón, tuvimos visitas, por ejemplo, vino, bueno, vino muchísima gente, vino también Peredú, que es el, el dueño de la librería Babel y que también había publicado un Tombato Sals y que se sorprendió de lo mucho que los niños de la clase sabían y conocían sobre sobre Tombato Sals. Y luego tuve el placer que en el tercero de los, de los libros editados... Pues colabora conmigo la ilustradora Tica Godoy, que como veis hizo realmente maravillas, porque a mí me preocupaba el tema de que respecto a la ciudad de Castellón, había muy pocos dibujos que valera la pena. Es decir, las editoriales desde luego no, 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 no presentaban ningún, ningún dossier de este tipo. Entonces yo le pedí que ella me hiciera un dossier de dibujos, en blanco y negro, sobre personajes, sobre cultura, sobre. para que pudieran pintarlo, colorearlo los niños, aparte de hacer outras actividades. E como veis, los dibujos realmente son fantásticos. E ¿eh? hubo fan eh eh dibujos pues de las fiestas, de 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 la sociedad de los inicios del siglo XX. En fin, muy variados y realmente muy bonitos. Aquí tenéis los tres libros editados. El primero, como veis, hay un CD que era donde se contenían las 18 canciones que dieron pie a todo el desarrollo. Ya os digo que fueron el punto de partida y de ahí salió todos los demás. Las letras de esas canciones nos dieron ideas para continuar. Bien, otro proyecto, esta vez, se refiere a, a mi amiga La Música. Este proyecto no lo desarrollé, no, 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 lo pude, no lo podía desarrollar como especialista en lenguaje musical porque no lo soy. Eh, lo que sí que se integraron eran los contenidos, pues mira, lo que se estudiaba o lo que trabajábamos eran los diferentes géneros musicales eh, a, través, pues mira, a través de visitas al aula, a través de eh, lo que se pretendía desde luego era transmitir ese respeto. Por, por, la, por, ese, por, la, por las manifestaciones musicales, por las manifestaciones culturales de cualquier índote, índole y como fuente de placer. Entonces, recibimos visitas, gente que nos eh, cantó, gente que nos bailó, gente que ayudó a los niños, les enseñó a los niños a bailar salsa, a bailar pasodobles, nos cantaron ópera. Y las actividades eran diversas y con cada uno de los géneros lo que hicimos fue eh, crear un PowerPoint que quedaba en el aula en el rincón del ordenador, pero ese PowerPoint contenía producciones de los niños, sus voces, algún vídeo, algún enlace que nos llevaba a YouTube y veíamos algún, pues, pues a lo mejor veíamos cómo, cómo cantaba o cómo tocaba Duke Ellington, porque trabajamos el jazz, trabajamos el flamenco, trabajamos la salsa, trabajamos múltiples. Bueno, pues en el PowerPoint ellos podían acceder a todo ese tipo de cosas. Se veían, les motivaba mucho porque veían su, sus propias producciones, las fotografías, veían eh, las fichas, algunas de las fichas realizadas, los nombres que ellos escribían. y como os digo. Eh, disfrutamos muchísimo y los padres colaboraron pues viniendo, unos nos enseñaban a bailar rock and rock, otros nos enseñaban, a, otros cantaban ópera, otros, en fin, fue realmente maravilloso. Y luego, por último, bueno, integramos las TIC, claro, con el PowerPoint y ya el proyecto El Caballo y Yo, eh, Fue un plan de animación a la lectura, pero tengo que decir que tanto mi amiga la música como el caballo y yo fueron premios del material didáctico de la Comunidad Valenciana en los años 2008 y 2009 respectivamente. En este se realizaba, también teníamos los dibujos maravillosos de Tica Godoy, y lo que era un plan de animación a la lectura que lo que tenía en cuenta era eh, la compañía presente o la presencia eh, constante del caballo... En la vida del hombre desde sus inicios. Entonces yo llegué pues hasta la antigüedad clásica y luego eh, Caballo de Troya, en fin, me quedé en la antigüedad clásica. Los unicornios fue lo último que, que trabajamos, pero mm, lo trabajábamos con a través de las tic, con el JClick, a través de actividades en JClick. Y Kironet, eh, que era un niño centauro, era nuestro anfitrión y era el que nos conducía por todos los bloques de contenidos. Entonces empezamos el caballo, el caballo como compañero del hombre, luego el centauro, luego Pegaso, el caballo alado, el caballo de Troya y los unicornios. Y hacíamos cantidad, todo, todo tipo de actividades con estos contenidos. Yo he traído aquí, eh, tenía intención de poneros alguna actividad de estas de JClick, pero el tiempo previa. Entonces, ya querría terminar, no sé si tenéis alguna pregunta, desde luego me la podéis hacer y querría terminar diciendo, pues por ejemplo, lo que nos contó Alfredo y yo, en los que tuve el placer de, de compartir unas jornadas que hicimos en, en el mes de mayo y que él estuvo presente, presente y que nos dice que los niños tienen la capacidad que nosotros ya hemos perdido de sorprenderse y nos sorprenden con los matices impensados de lo que transitan vitalmente por el mundo mientras lo descubren. Nosotros hemos perdido ya la facultad de sorprendernos, ellos se sorprenden con el viento, con las flores, con el sol, con la luz del sol, con eh, su propia sombra, nosotros eso ya no lo apercibimos, lo hemos perdido y deberíamos conservarlo. Y por último, leeros, es, es largo lo que tengo ahí, no os lo voy a leer todo, pero tuve el placer también de recibir a Vicent Arnaiz en unas jornadas en julio y a publicar, publicado un artículo lleno de sensibilidad sobre las escuelas infantiles y me gustaría leer lo que, lo que tengo aquí dice si no tuviéramos escuelas infantiles los más pequeños creerían que solo existe lo que se ve desde su portal. Muchos niños no sabrían que después del llanto viene la risa. Ver a otras criaturas llorar cuando ellos están riendo pone al descubierto cómo habitamos las emociones. Si no tuviéramos escuelas infantiles, muchas criaturas creerían que solo se puede jugar de una manera. Creerían que siempre tienen que escuchar y que hablar es cosa de adultos. Creerían que ser feliz es cosa de niños y que para hacerte mayor hay que reír menos, enfadarse más y dar muchas órdenes. Y muchas cre criaturas creerían que cantar juntos no cambia nada. Si no tuviéramos escuelas infantiles, nos las volveríamos a, in a inventar. Eh, quiero deciros que enhorabuena por haber escogido esta profesión maravillosa, que es la de maestra de educación infantil. Para acabar, només, donarles gracias Només que hi ha una cosa al final que no estic d'acord i és la capacitat de sorprendre-nos perquè ella mateixa ens ha sorprès en, en, en la, la xerrada i crec que el que fem nosaltres és sorprendre-nos d'una altra manera. De totes maneres, el fet de sorprendre'ns hauria de ser una cosa que hauríem de conservar o jo almenys me sorprenc tots els dies, per a mal i per a bé. Moltes gràcies i el pròxim dia se veig.